¿El café sirve para estar fit? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal fitness, su canal de bienestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico que es referido al café. Que si es bueno, que si es malo, que si ayuda a la salud o no, que si ayuda a estar en forma o no. Hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca del café y conocer un poquito más de sus propiedades y de todo lo que nos puede ofrecer esta bebida. Empezar contándoles que el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. De hecho, hay estudios que indican que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. El café es una de las bebidas vegetales con mayor contenido de antioxidantes en el mundo. Así que si tenías la idea de que el café podría ser dañino para tu salud, pues aquí te voy a presentar otra mirada y también vas a poder encontrar aquí en la cajita de información aquí abajo estudios e información que respaldan la información que voy a compartir contigo. Así es, esto es lo más conocido probablemente. El café aumenta nuestros niveles de energía. Al consumir café se bloquea un neurotransmisor llamado adenosina y eso hace que nosotros experimentemos mayor energía. ¿Cómo nos apoya esto? Bueno, pues si estás disciplinándote con la actividad física, con el ejercicio físico, pues esto te va a dar más energía, vas a tener un mejor rendimiento, vas a poder entrenar de manera más intensa y obtener mejores resultados. Vas a tener más energía para tu día en general. Acelera el metabolismo y ayuda a oxidar grasas. Entre sus componentes, el café cuenta con un componente que es el ácido clorogénico que respalda el metabolismo y ayuda a oxidar de manera más efectiva las grasas. Obviamente que vas a poder disfrutar mucho mejor de este beneficio si es que tienes una alimentación adecuada con tus objetivos, en el caso de que quieras ponerte en forma, por ejemplo, o mejorar tu salud, y también que hagas actividad física regular, que hagas ejercicio físico regular. Ambos, actividad física y ejercicio físico. En un video anterior hablo de eso, pero que estés en movimiento. Y también va a apoyar muchísimo más que tomes tu café sin azúcar y sin crema, que lo tomes negro, solo o de repente con stevia, pero que no le agregues azúcar para que puedas aprovechar mucho mejor estos beneficios. Un consumo moderado de café reduce el riesgo de sufrir depresión y mejora nuestras funciones cerebrales. Debido a su acción en nuestro sistema nervioso central, disminuye la angustia causada por la depresión, puede realmente aliviarla y además mejora nuestras funciones cerebrales. Estamos más activos, tenemos una mejor concentración, una mayor capacidad de respuesta y en general un mejor rendimiento. Gracias a su efecto antioxidante, antiinflamatorio y termogénico, reduce el riesgo de sufrir o de padecer diabetes de tipo 2. El consumo regular de café reduce también el riesgo de obstrucción arterial, promoviendo así un mejor estado de los vasos sanguíneos y un menor riesgo de sufrir un infarto al corazón. El café además reduce el riesgo de padecer demencia senil. De hecho, vas a encontrar la información aquí en la cajita de información. Estudios avalan que un consumo regular de café reduce considerablemente el riesgo de sufrir Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. El café reduce además el riesgo de contraer distintos tipos de cáncer. Entonces, por lo antes expuesto, podríamos convenir que el café apoya la salud, apoya a tener energía, a estar en forma, a estar activos, a rendir mejor, a mejorar nuestra salud. Definitivamente que sí. Ahora, siempre con moderación.
Definitivamente el exceso de cualquier producto, el exceso del consumo de cualquier producto podría generarnos un daño. El café, por su acción en nuestro sistema nervioso central, si consumimos demasiado, eso podría provocar irritabilidad, migrañas, problemas de sueño, problemas gastrointestinales. Si consumimos demasiado café, ¿cuál es la dosis que podemos consumir? Estudios indican que la dosis recomendada es entre 75 a 300 miligramos. También hay estudios y especialistas que avalan y que indican que se podrían consumir hasta 400 miligramos. Más de 400 miligramos sí podría representar un riesgo para la salud. Ahora, ¿cuánto esto es en tazas? A mí me gusta consumir el café instantáneo porque de esa manera puedo medir mejor la dosis que estoy tomando. Más o menos una taza es entre 75 y 100 miligramos. Yo, por ejemplo, tomo 3 tazas de café al día, que son entre 200 y pico y 300 miligramos. Entonces, si tú no excedes esa dosis, si no excedes los 400 miligramos, vas a estar aportando a tu salud y vas a estar cuidando tu salud también. Porque siempre hablamos del sano equilibrio. Los excesos definitivamente no nos llevan a nada bueno. Y aquí también entra a tallar el tema de la adicción al café. Se habla mucho de la adicción al café y lo cierto es que las personas generamos adicción a muchas cosas. Al café, al azúcar, a las pizzas, a la comida rápida, a los dulces, al juego, y podríamos hablar de distintos tipos de adicciones. El problema no es el café, el problema es la forma como gestionamos eso. Entonces, algo que nos ofrece un beneficio, podemos consumirlo, utilizarlo de manera inteligente y no llevarlo a un exceso porque nos ofrece un beneficio, ¿no? Ya sabemos que hay un límite y necesitamos estar claros con eso para seguir en nuestro objetivo de vivir en mayor bienestar, que es lo que queremos. Entonces yo sí aliento al consumo del café. Ahora, si tienes algún problema de anemia o de osteoporosis o de falta de calcio o de repente tu alimentación no es muy rica en proteínas, yo lo que te recomiendo es que no mezcles el café con las comidas y que esperes para consumirlo un par de horas después de haber comido o que lo consumas un rato antes de comer, para que no se afecte la absorción de algunos nutrientes en tu alimentación. Básicamente eso. Y con eso, te aliento a consumir café en las dosis recomendadas y a experimentar sus beneficios. Si te gustó este video, regálame un like, compártelo, así llegamos a más personas con esta información. Y recuerda siempre, ponte en movimiento, sé amoroso, disfruta del proceso y vive saludable. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!